But at least for now, I gotta own my own way. What about us? What about everything we've been through? And what about trust? I don't know him. I'm just too. And what about me? <laughs> what am I supposed to do? I gotta leave, but I'll miss you. Dios, te has roto algo. El corazón se me ha roto. ¿Qué es tremendo temazo, ¿no te lo sabes, Sara? ¿Por fa Le estás fallando a la generación. Que era muy pequeña, yo no sabía lo que era el inglés cuando sonó High School Musical. En fin, ella es becaria precaria, yo soy Sara Giro y esto es, es lo, lo que, que hay. hay. No me pasas la letra de la canción, me la tengo que inventar, Paula. Bueno, es que yo doy por hecho unos conocimientos básicos, que es lo que viene siendo Disney Channel en la época 2010. Claro, pero Entonces, tú en 2010 tenías 34 años y yo en 2010 tenía dos. Es que hay un bache aquí que no... Que no lo sabéis, no lo sabéis. En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, Paula? Tengo miedo. Quiero que sepas que en este podcast, en este capítulo, vamos a sonar muy tóxicas. Muy tóxicas y nos va a escuchar mucha gente, porque sí. este podcast interesa. Hay salseo y vas... yo me veo cortes pasándolos por los grupos de WhatsApp. Sí, yo veo que este podcast va a durar 10 minutos de todo lo que vamos a tener que recortar. Porque ¿de qué va a tratar, Paula? Voy a hacer una performance. Hoy vamos a hablar de romper. Le había dibujado a Camila la Cabello me... vamos, y a Shawn sí, Mendes. Es que no teníamos ninguna foto de Camila Cabello y Shawn Mendes y entonces... Pues bueno, se la he dibujado. Eran dos dibujitos. Aquí están. Buenísimos, pues no se, no se, una, no se, no se ven mierda. porque obviamente estamos en un podcast. Pues vamos a hablar de romper, de romper con parejas, de romper con, Amistades. con amigos. Algo de lo que no se habla mucho, gran ¿eh? Gran tabú. Un, gran tabú. Y también, ¿por qué no? De romper eh, los grupos de música que se han roto. Igual también los meteremos por ahí, ya veremos. Mm. Porque a ti, Sara, te, te han dejado. O ha roto con alguien. Yo siempre he intentado que no me dejen. O sea, ah, muy mujer, bien previ eso. mujer previsora. Vale, por eh, para nada tóxica. Eh, pero a mí me dejaron y fue la una, una única vez y fue súper traumático porque me dejaron a 11.000 kilómetros. Yo estaba en ¿Corea? Nunca lo he contado en un podcast. Igual, ¿no? Igual, Sara, nunca he ido a Corea y esto es como una broma que se está haciendo cada vez más grande. Y ya no puedo con de, de contar anécdotas. ¿Y eh, ¿Lo dejaste antes? No, no, no. Eh, yo estaba en Corea y estaba saliendo de, de una fiesta, ¿no? Eran las 7 de la mañana. Estaba en un FaceTime con mi por entonces novio y había un espejo en la calle. Entonces miro el espejo, me miro y digo, hostia. Mira si soy yo, jaja. Ja. Y este el otro me dice mmm, ya veo. Y yo, uy, ¿qué pasa? Me dice que yo no sé si podré gestionar esto. Y yo, uy, ¿el qué? me dice, bueno, pues que has engordado 17 kilos, Sara. <laughs> y yo ¿Qué? me dice, sí. Body tengo... shaming sí, sí, así sí, sí, del... sí. Increíble, increíble. Y, y me dice, sí, pues que puede que cuando lleguéis a España, eh, no me pongas. Y así acabó mi relación. Bueno, un saludo a este gilipollas que te den por culo. Ojalá, Ven. ojalá se quede calvo. Porque, o sea, porque tenía mucho aprecio su pelo, eh. Que no porque odia a los que... calvos. Bueno, venga. O sea, Otra vez los calvos. Los calvos son personas. Que sí, que nos queremos muchísimo. A ti, Paula, te han dejado. Eh, sí, bueno, a mí me han dejado, he dejado, yo la verdad es que ha sido un poco circo, ¿eh? A mí lo que me ha pasado. Pero yo he tenido que dejar básicamente porque, bueno, a veces eh, la relación no se puede gestionar ya y una tiene que dar el paso porque... Uh -huh. Y bien, yo básicamente lo, lo dejé, por, vamos a decirlo así, como en un vuelo, en un avión de unas 12 horas. Puedo, puedo decir que... Si los aviones están con los asientos están colocados de 3 3 y 3, pues podemos decir que hay una persona ahí en cuestión que estuvo viendo pues un show de Netflix de 12 horas. ¡Oh, rompisteis mientras que estabais en el bueno, avión! se estaba gestando todo. Luego bien bien es, es, en ese momento no fue, pero sí. Pero que no pasa nada, eh. Ahora 12 horas de sufrimiento. O sea, os dio tiempo a a pasar por todas las fases de la vida. Mira, ruptura. en verdad lo bueno es que cuando estás en un sitio encerrado, o sea, sí o sí hay que, hay que hablarlo, porque claro, no vas a estar. Me refiero, si es un vuelo igual eh, España ibiza pues dices, mira, ¿no? Pues no. no se, se puede aguantar el silencio, pero 12 horas, aguántalo. Claro, aguanta dos, pero y luego Esto al final, pues estuvo que, se tuvo que hablar. Pero que no pasa nada, ya está. Ya está, ya está todo bien. Ya has superado, ¿no? Que digas, sí, que eh, pero ojo, eh, que las cabezas quedan muy mal, ¿eh? poco se habla pero sí bien es que no, no, no nos han enseñado a, a romper un saludo un saludo a mi ex es que además lo tengo en el grupo de amigos o sea esto también hablemos de esto bueno las exparejas en los grupos de amigos es que es lo peor que te puede pasar yo creo no presentes a, a tu novio a los amigos que luego pasan cosas bueno no lo presentes o y, y qué pasa si te enamoras de uno de tus amigos porque yo creo que pasa más así no el hecho yo no de que... entiendo lo de enamorarte de tu mejor amigo bueno a ver, realmente, eh, que es una llevas... amistad con alguien es lo que te da más puntos para que esa relación. Pero pues después de siete años siendo mejores amigos enamorarte, ya bueno, es un poco tarde, ¿no? Pero igual estabas en otra relación con otra persona. Es que yo creo que ahí pasan varias cosas. ¿Y era tu mejor amigo? Sí, era de mis, sí, sí, era de mis mejores amigos. A ver, que aún lo sigue, o sea, no sigue, no es mi mejor amigo, es, o sea, es, lo considero Estoy ex. amigo, pero bueno, también la distancia también ayuda mucho porque no vive aquí, entonces eh, yo creo que esto de llevarte muy, muy bien con tu expareja, no, no, porque donde hubo, mira, voy a decir una frase del refranero español que nos viene perfecta, donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces, se tiene que dejar... O sea, hay que darse un tiempo. Mm. Eh, coger distancia, creo yo, ¿eh? Porque a mí estas, estas parejas que... Bueno, sí, parejas que lo dejan al cabo, pues no sé, de un tiempo y después en un mes ya vuelven a ser tan amigos... Que no, estáis Yo creo que hay no, que hay darse algo. un tiempo... Ahí hay issues no resueltos. Porque yo, Pero por ejemplo, bueno, aquí cada uno que es lo autogestione, ¿eh? Mi o ex expareja. Hace cinco años que ya no estamos, eh, pues eso, juntas. Y somos amigas de la muerte. Ahora... Esta gente. No voy a decir nombres. Bueno. Que lo dejan. ¿Y ya quieren tomar un café? Ya. ¿Queréis follar, hijos de puta? Sí. No mentáis. Sí, sí, no queréis sí, ser sí. amigos. Pero um, lo de follar cuando lo acabas de dejar está, está mal, ¿eh? No. <laughs> no folléis. No lo hagáis, ¿eh? Y, bueno. Que yo conozco gente que eso luego no, no lo ha llevado bien. ¿Me estás mirando a mí? ¡Hostia! No le pegues al micro. Perdón. Es que, no. una, una es débil. Una es débil. Una es sí. débil. Y una. A una no le han, no le han enseñado a decir que no. El, a ver, no nos engañemos. Es un polvo que está asegurado. O claro, que vais bien. Es un polvo y... que sabes. Pero no está bien eso. Que sabes dónde toquetear. Exacto. Claro. No está bien. Porque eh, luego. Dime. Te vas a Tinder. Te vas a buscar a cualquiera que te coma el potorro. Y te come la rodilla. Entonces, claro, pues te vas, claro. A lo que ya sabes. Hay que ir a lo que una ya conoce, exacto. Porque hablando de rupturas, dime. ¿Tú has pospuesto alguna ruptura? Eh, no, no la he pospuesto realmente. Yo lo he dejado cuando se tenía que dejar. O sea, sí que es cierto que cuesta dar el paso, pero estoy a favor de posponer rupturas. Y ahora mm -hmm. la gente se me va a echar encima. Pero es que a una amiga mía, o sea, esto es muy fuerte, a una amiga mía la dejaron en selectividad. Entonces. ¿A esta persona, a su pareja, le iba de tres días dejarla? Pregunto. Uh -huh. no, no, no te va... O sea, el daño ya está hecho. Te puedes esperar tres días, campeón, campeona. Te puedes esperar. Entonces, yo estoy muy a favor de que si hay fechas concretas... A ver, si hay una boda, no. Déjalo antes de la boda, ¿no? Pero claro. yo qué sé, ostras, pues mira, o sea, un entierro. Bueno, claro. o sea, vamos, a vamos a aprender por vamos favor a, ver a, a gestionar la abuela, los timings. Ya, sí, totalmente. Yo estoy súper de acuerdo. Yo sí. Ahora tampoco me vengáis. No, es que estuve alargándolo tres años para dejarlo con mi ex. A ver, no, es un hijo de puta. Eso no. Yo pues, yo pues puse una relación, un año. ¿Cómo? O sea, pues pusiste empezar o sea, pues, a, no pues, a iniciar el, el romper con esta persona, que es una persona maravillosa, ¿eh? porque ahora aquí... No, no, si es que la hija de puta eres tú, un ver... eh, Una persona que vivía un poco en el mundo de la piruleta. Uh -huh. Vamos a dejarlo ahí. Y que cada uno interprete lo que quiera. Eh, pero yo estuve con, con esta persona porque me cocinaba muy bien. Mm, y tenía un peso en el centro. Y yo vivía en un pueblo. Y yo era un parásito. O sea, a ti lo que te interesaban eran los dineros sí, y sí. la comida. Yo quería las llaves de esa casa. Ahora que acabas de decir lo de la comida. Yo quiero hacer una mención porque justamente esto lo hablé. ¿Con quién lo hablé esto? Bueno, hace poco lo hablé con una de mis amigas, ahora no me acuerdo con quién fue. Uh -huh. Pero eh, me gustaría mencionar la comida que hacen los suegros o tu expareja y, la, y lo, que ha, lo que se echa de menos eso. Es que mi. Expa... Porque cuando tú rompes con alguien, rompes con todo. Claro, rompes con todo. Rompes con la familia, rompes con la casa de la playa que tiene esa persona. O sea, rompes con todo. Entonces, lo de la comida, cuidado, ¿eh? Claro, es que esta persona me cocinaba el perro. un ragu. Un ragu un que el otro día me escribió porque yo como muchos raviolis, ¿no? Eh, de estos precocinados, ¿no? Claro, claro, que no, hace no es que ella? yo cocine los raviolis. Entonces, yo simplemente pongo el ravioli en, en la olla, pipo, pipo, y no le pongo ni salsa. Me da pereza. Y el otro día me escribió mi expareja poniéndome un como. Hacks para cocinar raviolis mejor porque sufre por mí. Claro, porque los precalios, o sea, los cocinas demasiado, te quedan blandengues, verdad. Mm, no bueno. saben a nada, obviamente Sara. Bueno, así, así vamos. Eh, ¿Y sí, dime, dime. Y forzar, forzar romper claro, una relación, posponer, pero y forzar el, el romper, en plan, mira, ya está. Hombre, pero eso es bueno, ¿no? O sea, quiero decir eh, para pero que no, no para, no una para situación? romper tú, para que te dejen. Ah, eso es muy tóxico. Eso es eh, cero responsabilidad afectiva. Eso es, mm, uy, qué pereza tener que dejarlo, yo voy a quedar del malo, mejor que me deje la otra persona, eso, Sara, eres, eres mala. Eso no yo sea. no he forzado nada, ¿eh? De todas formas, y, eh, preguntamos en Instagram y la mayoría de gente, al menos lo que vosotros dijisteis, es que estáis más uh -huh. a favor de dejarlo vosotros que que os dejen, porque tenemos miedo al sufrimiento, eso es así, ¿verdad? Yo creo que... Yo, sí, yo siempre prefiero dejar. Porque así es como que sientes que tienes control de la situación. Luego, esta persona de repente ves en Instagram que está bien y es cuando dices. Y tú no. Mierda. <laughs> Yo no. Como siempre alegrándonos como siempre? Por, la por la alegría. Eh, no. no, no, vamos a hablar de lo que pasa después de dejarlo. Porque, como hemos sentido? dicho, cuando rompes con alguien, rompes con todo. Con la, eh, con la familia, con las cosas que tiene, la cocina, tal. Bien. Pero yo quiero hablar también de cosas que quedan, ¿no? Cuando estás en una relación de mucho tiempo, bueno, no tiene por qué ser mucho tiempo, uh -huh. pero te prestas cosas, sudaderas que no vuelven, libros que no vuelven. Hombre, y si te han dejado, no va a volver. Obviamente. Obviamente. Y yo quiero hablar, porque esto lo hemos mencionado, quiero hablar de los tatuajes que te haces en pareja. ¿Tú tienes tatuajes en pareja? Yo por tener no tengo ningún tatuaje. Pero es que eh, comento esto porque Anuel. Que ¿Quién es un, Anuel? Anuel es un cantante de reggaetón. Y ah, obviamente, vale. como yo estoy bastante puesta en esto, eh, es un cantante de reggaetón que estaba con Carol G. Que Carol G, ¿sabes quién sí, es? no eh. Es otra cantante de reggaetón. Bien, pues este hombre se tatuó eh, una foto de ellos dos besándose en la espalda. Pero, o sea, tamaño diná a 3. Increíble. Entonces, ahora esta persona, ¿qué hace? O sea, eh... yo, yo necesito que alguien me pregunte qué hace. Porque a mí, que te hayas hecho un tatuaje, una frase con tu pareja, bueno, yo creo que ya cada vez está más separado, ¿no? Se dice, bueno, pues mira, de recuerdo, una fase mm. de mi vida. Bueno, luego vais todos al láser a quitaros el, el tatuaje. Pues Pero. Photoshopeas, photoshopeas, la Pero es que es muy grande el tatuaje. O sea, bueno, son dos pues personas. Que le hagan una cover de la cara de la siguiente Hay novia. Hay que pintarse la espalda negra, entonces. Que... Sí. Esta persona lo lleva mal, ¿eh? ¿Tú tienes tatuajes con parejas? Sí. ¿Con él? Es, que, es, que, es que no podía fallar. Y a ver, lo puedes enseñar o lo puedes es que escribir en la cadera, o sea, no se ve. Pero eh, fui con mi actual novio por de momento. Ah, vale, bien. o sea, te lo has hecho con tu, con sí, tu sí, novio. sí. sí. Fuimos, bueno. a, fuimos a Milán, que es donde es mi ex. <laughs> ¿Y escucha, a Milán? ¿Qué y a... Nunca me llevo a Milán Hijo de puta En tres años A, a mí nunca me llevaron a esquiar Y tampoco. me tiene que llevar Un catalán Es que de verdad Total a... que fuimos de ahí Y yo todo el rato cantaba No, no ¿Qué quieres decir? A, a Milán ¿Fue el primer viaje que hicisteis? Sí a O las... sea, ¿que hicisteis un tatuaje con él Cuando llevabas dos días? Este... Sí, dos semanas. Ah, muy bien, vale. Ya está, solo era Sí, para Sí, saber llevamos eso. dos semanas y, y nuestra tercera cita fue en Milán. Pues ya yo... ¿No es Blanco intenso. Y negro. <laughs> intenso hasta la muerte. Pues yo no paraba de cantar. El domo de Milán, tamolo siempre, pronto. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿eh? También me meto. De, repente, de repente Sara es era Ferrañi. ¿Y entonces qué? <laughs> y nos lo tatuamos. Bueno, se lo tatuó a la fuerza. Porque le dije que quería un tatu en conjunto. Y le tatué Milano. Sara. Y yo tengo el domo. Bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Y ahora... Y luego, hablando de, de cosas que, que nos ponemos en la piel, no es en la piel, pero acabo de recordar que yo cuando tenía 17 años, o no, <laughs> voy a dejar que es de, de mi yo del pasado, en casa de mis padres, de, detrás de la basura, ponía una lista negra de novios que había tenido y los iba tachando. Y el otro día mi, mi hermana lo descubrió. pero Pero ¿cuántos novios? O sea... Bueno, a ver, bueno, apuntaba, novias... apuntaba líos, no sé, la verdad. O tal vez me los inventaba, porque hay nombres que yo no recuerdo. Muy bien. Eh, y mi hermana el otro día descubrió esta parte oscura de mí. De, o sea, hay una lista enorme pintada en la pared con de... nombres tachados. Como si me las hubiese matado. Estaba, estaba en un episodio de De, Death, de no. You. De You. <laughs> Todavía me eh, Y cosas que hacemos cuando cos... rompemos. Porque yo creo que. Nadie nos ha enseñado a romper. Entonces, somos, las, somos muy dramáticas. Somos muy dramáticas. Además, yo creo que a las mujeres Disney no le ha hecho un flaco favor. No. Yo creo que incluso es que me recreo. A mí me gusta el dramatismo. Mm. El dramatismo mm. nos ha hecho mucho daño. Sí, así no te gusta. Escuchar playlists de... Mientras que estás en el tren mirando por la ventana. Sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo, yo he hecho... Yo he hecho cosas. <laughs> yo he hecho cosas. Cuenta. Cuando, cuando han, han roto mi corazón. Tengo dos que recuerdo. Es que son muy tristes, ¿vale? Yo fui a Estambul. Todo un rela... Es que sa sale caro, ¿eh? Romper. Fuiste a Estambul a dejarlo. No, 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 con mi familia. Ah, muy bien. Y, y acaba de dejarlo, ¿no? Hacía como una semana y era vacaciones. Uf. Entonces yo estaba muy melancólica. Y fui cogiendo postales viejas por Estambul, por toda la ciudad, de la... Iba a decir nombres, pero no me acuerdo que hay en Estambul, porque no entré en Santa Sofía porque piegas tronteritis y me cagaba encima y no pude verla. La... Sí. Increíble viaje. Un, un beso a los turcos. Un beso a los turcos. Total, que yo iba cogiendo postales y escribía, guau, eh, cariño, te pareces al kebab, etc. etc ¿no? y... Pero cosas muy bonitas y muy intensas. Y hice como 10 postales y me las deje en el Airbnb. Ay, eso era una señal, era una señal, no tenías Me que. Me imagino el turco con el Google Translate a ver, a ver qué se comenta la de los pelos de colorines. Eh... Y luego tengo otra peor cuál eh, otra vez que me dejaron, yo estaba también ahí súper intensa y dije, guau, quiero regalarle algo a esta persona. Y fui a mi habitación y busqué cosas, y encontré un, ¿cómo se dice esto?, para las llaves. Un llavero. Un llavero de la Torre Eiffel. <laughs> no sé finca, un momento. ¿Cómo se llama esto para las llaves? Un llavero, quiero decir. No era muy difícil. Era la misma raíz. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Porque es que, esta, que esta persona, de verdad, yo no sé dónde la han sacado. Seguimos. Un llavero de la Torre Eiffel. Que, Precioso. Que yo nunca. Yo no sé si fui. O sea, yo yo de creo de que, me lo, que me lo trajo. Me lo trajo mi abuelo. Y lo cogí, le metí en un sombre. Cogí un papel random y puse: Cásate conmigo. Y ya está. O sea, le has propuesto. Que le has propuesto matrimonio a alguien y no me lo has dicho. Sí, si tengo el anillo. Yo, el anillo. Se me propusieron cuando iba súper bebida de vodka y luego vomité en el baño. Y ya no los, O sea, creo que esa persona ya no se acordaba, pero... Sí. ¿Y tú qué has hecho, Pablo? Es que, claro, mi vida, la de esta persona, o sea, es para echársela siesta un rato. Eh, yo cosas intensas que he hecho... Bueno, eh, álbumes... Mira, cuando estás en pareja, pues pones muchas cosas. Mm. Yo una de las que pues, puse fue hacer un álbum de fotos que teníamos. Vale, yo no encontré mejor momento que ponerme a recortar todas las fotos y a terminar ese álbum cuando lo habíamos dejado. Es como, bueno, vamos no. a dejar ya todo esto hecho. Eh, mal, mal. Pero eh, la verdad es que bueno, lo más así dramático también que he hecho ha sido luego escuchar eh, música triste tal. Bien. Mm. Pero yo una cosa de las que quiero comentar hablando de cuando lo dejas con alguien es el momento en el que lo comunicas a la gente porque en mi caso por ejemplo era algo que la verdad fue bastante unexpected ya sí, vosotros erais pareja feliz para siempre pareces, yo estaba enamoradísima yo era eh, bueno yo es que además estoy siempre a tope con el amor de verdad no. enamorada de las parejas de... yo veo una pareja por la calle y la abrazo a mí me encanta <laughs> me encanta el amor me encanta que colgáis fotos te gusta ver los abuelos por la calle no Cogidos sí la soy la típica que en el aeropuerto veo a dos abuelitos hago una foto y digo qué bonito ojalá así de mayor Polo, y lo... es un poco un poco y luego esos abuelos Personas en casa perturb... están a ver si te mueres ya Paco, claro. bueno, que estoy de tía hasta el coño pero un poco perturbado no hacer fotos años. <laughs> Bueno, de repente abres el álbum de Paula y hay un montón de, Todo de gente muy mayor pareja, gente muy mayor, parejas random entre esto y que me y que siempre le doy like a los bebés que salen en Instagram. Yo de verdad que estoy enferma. No, no, que estoy bien, eh. Que sigue, estoy bien. sigue todas. Pero yo porque decía esto. Ah, sí, 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 sí. Porque el momento de comunicar cuando lo dejas mm -hmm. con alguien, creo que es muy importante. ¿Por qué yo digo esto? Porque bueno, los colegas obviamente te enteras, no, lo, obviamente lo comentas. Hoy lo hemos dejado, puede ser más sorpresa menos. Pero es que ahora hay una nueva moda que yo necesito por favor como fan de Instagram y de todas las redes sociales que se haga apuntar. Ahora las influencers cuando lo dejan las y los lo comunican en Instagram, porque tú lógicamente ves una boda que está patrocinada por 833 claro. marcas y cuando todavía no han finalizado esos contratos, esa pareja vale ya lo ha dejado. O sea, los Ferreros Rocher aún se están subvencionando, <laughs> pero esa pareja ya lo ha dejado. Bueno, es y que actualmente, bueno, perdón, sí. Dejas, sí. De ver, dejas de ver fotos. O sea, tú ya ves que Marta Pombo ya no está con... Es que me sé todos los nombres, además, <laughs> bueno. Sí, esta persona esta ya no está con la otra persona, ¿vale? Le puso los cuernos. Es que tremendo Pero hijo ¿tú, de ¿cómo pura? lo sabes, Paula? Porque entonces Yo estoy en tanto. Esto. Yo sé de dos personas muy famosas que vemos mucho que lo han, lo han dejado, pero por por contrato tienen que estar juntas. Shakira y Piqué. No voy a decir nombres. Bueno, entonces, <laughs> pero interesa por las cosas que digo, Paula. Que no he terminado de acabar, coño, que te callas. Entonces, eh, Marta Pombo y esta persona vale cuando lo de bueno sí quien sea lo dejan entonces tú dejas de ver fotos en el feed y dices qué ha pasado y como mi vida la verdad es que es bastante tranquila yo necesito contenido qué ha pasado con estas personas mm. bien pues ahora hay influencers que lo que hacen es un post y comienzan eh, bueno, Miguel y yo tenemos que comunicaros que después de estos tres años felizmente casados hemos decidido tomar caminos distintos. No dejarlo romper, me ha puesto los cuernos, era un hijo de no, puta, no, no, se no. llevaba no. mi dinero. No, no, hemos decidido tomar caminos distintos. Es estaba... Marta, di la verdad, ese tío era un cabrón, di la verdad, no pasa nada. Está o monetizado, tú, tú no está nada. monetizado, seguro que Coca-Cola ha pagado sí. este post. Y es más, es que hay gente incluso que se. Bueno, es que esto, puede... no sé si puede decir nombre, si no me, me, me lo tapáis, pero hubo una influencer. Marta Riumbau. Que Marta Riumbau además fue a mi colegio. Bueno, en fin. Esto contenido extra. Marta Riumbau lo dejó con su pareja, que también mm. era influencer, y se hicieron un tatuaje el día que lo dejaron. El día que lo dejaron, en plan, como un sello de, de finalización. Como aquí finaliza nuestro contrato, pero es que además. Era como que... Eh, hablaban de que ambos eran como su persona con la que estaban destinados a estar el resto de sus vidas, porque el tatuaje estaba relacionado con el hilo rojo, que es la leyenda Perdón. esta de que está atada a una persona de por vida. Pero esta gente, ¿dónde los han sacado? ¿Esta persona? O sea, a ver... Fuerte, entonces, ¿por qué yo cuento todo este sermón? Que menudo rollazo estoy sí, contando. Sí. Porque Me yo poniendo al día. desde aquí necesito que gente de mi Instagram, a la que sigo, gente de la universidad, trabajo, que cuando lo dejéis, lo digan, decidlo. Yo veo muchos test de embarazo, yo veo muchos pis ahí, muchos test, muchos. Yo quiero llorando. ver cuando lo dejáis y por qué, y el por qué. A mí no puede ser que Dulceida y Alba lo hayan dejado y no me digan qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue quién fue la ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Es que muchos influencers otra? lo han dejado, eh. Hay muchos influencers. <laughs> el, Mira que yo no sigo. El pelayo este que se es encaso hace yo no sé por qué me estoy riendo, si yo estoy más sola que la una, pero es que es de ese caso. <laughs> Joder que no que no, está, que no está bien esto eh pobrecito bueno tal vez pero es, que ver, se ha casado y lo ha dejado ya o sea que si esto o sea hay gente que se casa y al año lo deja es como piensa que pelayo tiene un... un bol de oro para, para depositar sus lágrimas no te preocupes por él bueno un beso para un beso a pelayo a ¿eh? pelayo sí eh, yo soy muy fan de esto de las bodas también que con las marcas, no no, ¿no? sí si lo, lo, tiene lo que... sabemos igual hay, hay gente que se está casando y en verdad lo han dejado para mira a mí sí me viene no sé, cualquier marca, si se vendida. A mí me viene. Toyota. Me dice que me paga la boda. Yo, visto... O sea, voy con el coche de Toyota. Te vuelves con el italiano y te casas con él. Sí, y exacto. a tu novio, oye, cariño, que esto está bien, no. no te preocupes. Hombre, y tanto, te diré. Y hablando de ruptura. Sí. ¿Cómo categorizarías la ruptura? Porque, claro, una ruptura, quiero decir, va por fastes. Es como la evolución de un Pokémon. Claro, o sea, obviamente. Y no todo el mundo lo lleva igual, ¿eh? Hay gente no. que cuando lo acaba de dejar está muy bien. Mm, yo. <laughs> sí. yo. Te iba a decir, yo estaba en la mierda. Yo estaba muy bien. Estabas bien y luego fuiste a peor. Sí. sí. Oh. Porque soy un poco, un poco rego. <laughs> un poco lo dejo. Me siento una mujer muy poderosa por haberlo hecho, pero luego cuando veo que esta persona ya está bien. Me o sea, tiene triste. O sea, Sara, no puede ser que te pongas triste Mira. porque tus sex están felices. <laughs> esta frase no ¿eh? <laughs> ha sonado supernatural, ¿eh? Aquí nadie se ha alegrado, ¿eh? Cuando. <laughs> Yo la torre Eiffel <laughs> se la regalé cuando sabía que estaba con otra persona. <laughs> Y que cásate conmigo, deja a esa persona. Ay. Mira, eh, a mí mis padres nunca me pagaron el psicólogo. ¿Qué hago yo? Pagártelo tú, aunque cueste, ¿no? ¿Con qué dinero? No, no, poco. Se habla de la, yo, eh, o sea, del arte de, de, de la ruptura. No, no, es que mucha gente, o sea, uno de los primeros motivos por los que la gente va al psicólogo es... es Bueno, para o sea, recomponerte. Exacto. Claro que sí. Yo he venido hoy escuchando a Alex Subago en el coche. Te entrar... has mandado una foto. Te he mandado una foto. Es que sabes lo que pasa que. Alex en... Ubago es muy de rupturas. Sí, yo creo, yo escuché a Alex Ubago cuando lo dejé. Eh, Alex Ubago ya hace 20 años que empezó su carrera. Porque sabes cuando Alex Ubago es, es su que... cumpleaños. Es Paula. Que hoy... Que no es su cumpleaños. ¿Cómo va a tener 20 años Alex Ubago, tía? Yo qué sé. Alex Ubago tiene 40, ¿sabes quién es Alex Ubago, verdad? Sí, que canta como cosas así muy profundas, ¿no? Bien, Alex Ubago es que hoy ha salido un en un medio de comunicación que no voy a decir. Ha salido un artículo y justo me ha dicho una frase que dice, "Me da rabia que la gente piense que, que llevo viviendo 20 años desde, de, 20 años de la misma canción." Y a mí me parece algo como ¿Cuál, que ¿Cuál es tu canción, top? La más conocida, sin miedo a nada, que la canta con amable Montero. Me muero por ah, vale. Perdón, es que no caía, tenía que contextualizar. Suerte que la has dictado rápido. Porque no he entonado nada. ¿Me no vas a parar, ¿eh? Que, bueno, pues eso que decía que 20 años habla. Eh, o sea, que lleva 20 años ganando dinero con la misma canción y que le da rabia que la gente le diga eso. Pero es que a mí eso me parece como algo que le da. Hombre. Que tiene mucho. Para ganarse, o sea, que tiene mucho respeto, ganarte el dinero siempre con la misma canción. Y, pues poco yo, y trabajo. esa canción es la que hemos escuchado todos cuando lo hemos dejado con. Sí. Con ¿Tú, ¿tú cuando, cuando lo dejaste, subías trozos de canciones a Instagram? Creo que cuando yo lo dejé, no sé si existía. ¿Se podía poner ya las canciones? Sí, sí que se podía. O ponías trozos de letra, porque yo, eh, para hacer este podcast, estuve como recopilando información de mi pasado y miré en Instagram 2017 y yo subía trozos de canciones. En plan, es que lo he apuntado: Oh, my heart hurts so good. <laughs> ¿Y tu pareja no sabe en inglés? ¿Tú eres yo... no sabía en inglés? Ah, ni y yo tampoco. Google Translate. <laughs> ¡Uy! Dice Hurt. Ya está, para adelante. Lo tengo muy mal yo la verdad es que como me fui de Erasmus después pues claro, tú eras eso ya fue un poco magic English no vámonos no 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 que me, no que sabía inglés para haberme ido de Erasmus que como cuando lo dejé después me fui de Erasmus los ah, claro. ya, ya no hacía falta subir nada bien eh, más cosas de las que tenemos que más hablar más cosas de las que hablar sí motivos por los que dejamos a las parejas tú cuál crees que es el motivo por qué nos dejan hombre yo creo que las infidelidad, infidelidades es como motivo más, el más conocido creo yo aunque no es aunque no tiene por qué ¿eh? Infidelidades, yo fidelidades pero distancia... actualmente también mucho el, el tipo de relación que quieres porque claro vivimos en un multiverso de tipos de relaciones y es complicado de ¿eh? ponerse de acuerdo claro siempre hay este momento en el que bueno, Entonces, cuántos no... seremos en la relación uno dos tres una comuna ah, ¿500? Yo, yo para esto de verdad o sea, es que tú imagínate esto lo hablaba justo el otro día con una amiga Mm, relación abierta. ¿Qué entendemos por relación abierta? Si es como solo sexo, bueno, allá cada uno lo que mm. piense. Pero esto del poliamor, o sea, yo lo de si ya me cuesta mantener una relación emocional, un vínculo emocional con una persona, con más gente, yo ya. No, no. Pero bueno, ya os digo, es que yo tampoco sé mucho de esto, pero sí. Supongo que estilo de pareja es clave, ¿no? Que queráis los dos lo mismo. Si dos personas no quieren lo mismo, pues yo creo que ahí ya se viene bien. Cuando te lo quiero. dejas, claro, la gestión emocional que hacen tus amigos con ello. No tienes frases estrella porque lo típico de. Sí. Tía, no te vas a morir. No te Tranquila. Tranquila. Est no estés triste. A mí lo que me encanta es cuando lo dejas con alguien y de repente ese alguien es un hijo de puta. Tía, suerte que lo has dejado porque era un gilipollas. Luego, pero, pero, al cabo de dos semanas, esa persona vuelve con el ex. Uff. Y así, ¿sabes? En las cenas, poniendo buena cara. Al novio de tu amiga porque han vuelto. ¡Ay, perdón, ¡Hola! me he equivocado! oye oh, oh Juan, guapo! ¡Que te como la cara! ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, siempre hay que ir. Sí, yo. O sea, eh, yo en creciendo poco a sí, poco. yo recomiendo que empecéis a rajar de los sex de vuestros amigos y amigas eh, cuando haya pasado un tiempo sí. prudencial. Porque luego está, la gente siempre vuelve y siempre hay gente que vuelve. Entonces... Entramos a Marina para la siguiente sección. Ah, vale, sí. Marina, vente con nosotras. O sea, está Marina es eh, la máster del amor. Marina ha vivido siete vidas. Sí. Y entonces... Y viene a contarnos tus desgracias, porque bueno, aquí bueno. cosas buenas, pocas. Hola vale. Marina, ¿qué tal estás? Hola. Pues ahora muy bien, gracias. Veremos cuando salga de aquí, la verdad. ¿Qué os iba a decir? Quiero haceros unas preguntitas de Verás. razones. O sea, yo os diré una cosa y me decís si lo dejaríais por esto bueno, o no. ¿Vale? Vamos a probar. ¿Por qué no se lava los dientes? ¿Dejaríais a alguien por eso? A ver, dejarle. Y imagínate que nunca se lava los dientes. Jamás. Nunca. No, que come de su propia mierda los dientes. ¡Hombre, Ay, no, ¡Por favor! Joder, no estaría es con que esa persona. Tía, es que directamente yo creo que no llegaría a salir con alguien. Claro. O sea, pero que... imagínate que de repente, pues mira, se deja, se deja. A ver. Hombre, si, igual. Se, si se empieza a dejar entonces se le da un toque, porque igual claro. está mal esa persona. Hay igual que... le, le explicas, oye, hay que hacer esto, no, porque igual no se lo han dicho. Mira, nunca. hay una cosa que se llama ducharse y higiene personal. ¿Qué tal? ¿Te ha pasado Sara? ¿Te ha pasado? Porque era, yo era esa, era esa. <laughs> por eso te dejó de la Torre Eiffel. ¡Que no! Ah. ¡Que no! ¡Que ese fue el otro! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que soy muy limpia! ¡No es mi pelo que, que, brilla, que brilla, brilla! ¡Brilla con luz propia! Que no, hombre. A ver, una colección eh... de bate... Una promo de Batiste. <risa> <risa> Va, sigue, eh, ¿Me dejáis hacer mi trabajo? Vale. Eh, por faltas de ortografía. Hombre, no. Si siempre pone una K, es que a mí... Ah, ¡Mírala, bueno, sí, mírala! Sí. Es que tenemos una persona muy clasista con nosotros, y se llama Yo soy una hija de paula, paula. <laughs> todo el rato corrigiendo a la gente, ¿quién me creo? Un humano Es que no para, o sea, le digo cosas porque estoy en la calle corriendo. Me dice, Estara, eh, esto va con una coma. Ya bueno, tía, es que habría que ver lo que has escrito. Yo tengo un ex, esto, bueno, no pasa nada, hace ya muchísimo tiempo, que me hizo una placa, un collar, que ponía te quiero, pero no lo puso con Q, lo puso con K. Uf. Ay, pero sí. ahora esto estaría de moda, claro, porque pero... sería... A ver... Sería cani, O sea,. Sería ausen. Te quiero. Y yo iba por el mundo con una placa. Buah. Wow. Que encima lo busqué y esas placas no son en plan para relaciones. Son placas que se hace a la gente que tiene alergias. No son placas militares. Claro, claro, para cuando, se, cuando están medio muertos. Para cuando claro, claro. Porque es, las placas militares sirven para eso. Claro, sí. claro. Pues mira, yo fui es como. Es que un... realmente da que pensar. No ¿eh? le deis peanuts. Pues la otra con te quiero. Te quiero. <laughs> bueno. Hostia. Sí. A ver qué más. Muy eh, Estarías con una persona que nunca saliera de fiesta y nunca bebiera alcohol. Yo soy esa persona. Lo, lo que sí, un poco Marina. Sí, es que... Yo soy esa persona y mi novio sale muchísimo, muchísimo de fiesta. Mm, pues, ¿Y soy felices? Creo, creo que sí. eso sí, lo tendría sí, que responder. Sí, Marina, Chavi, un, pero... Marina, yo creo que es muy feliz. Al menos yo por lo que me dice Instagram. Por lo que veo su Instagram. <laughs> No os fíjese nunca de Instagram, pero no, yo es que en este caso la conozco. Paula, si algún día lo dejo, quiere que haga un comunicado en Instagram. Mm, Además, hombre, va a ser tanto... un comunicado súper bonito porque va a ser un fotodam sí. con, con fotografía analógica. Analógica y con outfits con, a juego. A juego. juego. Muy mm. bien. Eh, yo lo de que no beba el alcohol me parece hasta incluso un plus. Porque Green así flag. siempre lleva el coche. <laughs> pero puede ser más Entonces, interesado tú, eh, mm, Sí. Y lo de salir de fiesta, término medio. Sí, al final siempre hay que ceder, ¿no? Un poquito. Venga, vamos a salir todos. De todas formas, si sales con los colegas, pues bueno. Mm -hmm. Y una persona, ya acabo, que no le gustará viajar. Uy, no. no. <laughs> Hostia. Porque la, la ¡Cómo se nota que vivimos en el primer mundo! La personalidad de la gente de nuestra edad está basada en, via, en coger vuelos de Ryanair e ir a los fines de semana a Airbnbs de capitales europeas. Entonces, si sí, esto ya no lo podemos hacer, o sea, que, Correcto. que ya más no... Lo, o sea, que también os digo, hay todo. las parejas que les encanta hacer vacaciones eh, national, pero en plan cutre, rollo que te los ves haciendo fotos en Benidorm, luego en Segovia... Uf, en, luego, Toledo. en Toledo... ¡Me encanta! <laughs> me o encanta sea, también eso, sí. Sí, 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 y, y, y van a... Con pulserita, ¿no? 3D Compulserita. Exacto. Me parece maravilloso. Tía, con todo incluido, en plan con buffet. Ah, claro. Sí, sí. se es, es está... O sea, que parece que tienen hijos, pero no los tienen. En es... plan, son jóvenes. Extremadura lo está petando, ¿eh? Pues sí, sí. si en Extremadura solo hay campo, ¿no? Bueno, ni campo, está Bueno, con... ¿verdad? A, ver, a, a mí Extremadura. Me los encanta. calvos. Los calvos extremeños deben estar. Que <laughs> <laughs> claro, y les da mucho el sol y se les debe quemar el pelo. Deben estar todo calvos. Y ya. Bueno, está Monflower, que es un parque natural monísimo. Que sí, pero si yo he muy... ido. Bueno, vale. Estuve en un rancho. Papá oh, <laughs> Rancho. Madre mía, la niña. ¿Qué? Antes habéis dicho lo de <laughs> los consejos de amigos, que habría que veros a vosotras también dan dos consejos luego, pero bueno. Sí, sí, porque mucho criticamos, pero. Claro. Bueno. Ah, no, yo siempre. He cri... O sea, yo grajo mucho, perdón. <laughs> Que yo, o sea, yo lo pasé muy mal con varias rupturas, o sea, yo he tenido varias rupturas, eh, me han dejado. ¿Te imaginas? Lo pasé genial. Lo pasé de puta madre. Eh, Repatiré. Y claro, o sea, como no tienes dinero, pues acudes a tus amigos a que te den consejos, pero esa gente ni está cualificada, ni tiene ningún tipo de criterio. O sea, son tus amigos, pero no tienen por qué ser sensatos ni sí. nada. Y recibes cada consejo que lo pienso y digo, guau, 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 guau. Tengo un amigo que me aconsejó hacer voodoo en plan. perdón Esto es de verdad pero, eh pero seriamente seriamente en plan, tía, yo creo que te vas a sentir muchísimo mejor tal que es como sana en plan como curativo hola 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 Me imagino a Marina sí, cogiendo sí. un nenuco de su infancia <laughs> Ay, ra, ra, ra. el nenuco deshinchado con el nenuco mira, mirando como a Marina el... sí en plan qué he hecho sí claro claro y luego es... también están los que te dicen nada todo es el tiempo y tú piensas hijo de puta pero mientras está pasando ese tiempo qué hago pero bueno sí. yo creo que el mejor consejo que podéis hacer ahora es como entretener ¿no? a esa persona <laughs> y, y se me acaba la cubrir. payasa del grupo saldríais con, con el ex de alguna amiga uy esto no. yo a mí me ha pasado con no. una amiga cuéntanos sí. Dice, Marina es seguimos, la intrusa seguimos siendo amigas seguimos siendo muy amigas de hecho o sea lo superó <laughs> está, está agarrando la botella, sí, sí, botella agrada, el agua para la gente que nos escucha sí me pasó, me pasó me pasó eh, porque éramos todos amigos y ahí, pues en un grupo de amigos, pues todo se todos acabamos. Todos nos con todos. Eso es Perdona, cierto. No, 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 no. Yo sí, solo sí, entiendo. No, sí, sí, lo, Sí, sí, pasó. Yo tengo un grupo de amigos y los respeto a todos. Bueno, 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 habrá que verlo. Bueno, pregúntales que verlo. a ellos, a ver. Déjenlo en comentarios. Serán amiguitos. feos. Serán feos. No, no, son... <laughs> Venga, o igual no contigo. Y yo tuve la conversación que tuvo Paula del avión tú tuviste la conversación. Uh -huh. Yo la tuve, pero con mi amiga en un avión, encerradas las dos. Hostia. Ahí. Ay, qué bonito. Precioso viaje. Había un señor al lado, que lo mismo. O sea, tenía una revista. Yo creo que no le la revista en todo el vuelo. Dijo madre mía, Hombre, pero claro. Si tengo. Yo pagaba, eh. Para yo pagaba por, por tener una situación así. Sí. sí. Que yo quiero saber si eras tú la que estaba con el ex de tu amiga o era tu amiga la que. Era yo la que salió con el ex de mi amiga. Ah, muy bien. Pero, sigue siendo Pero amigos, mi amiga ¿no? sigue siendo mi amiga porque es muy buena gente y lo hablamos. Y además, lo o sea, nosotras dos, creo que luego el posterior lo gestionamos muy bien. Pues, ah, Marina, pues nos alegramos muchísimo por nos alegramos Dicho esto, vamos, a Yomai, Venga, vamos que... al Jomai Mai. Venga, vamos al Jomai Mai que hoy. Uf, es que hoy el Jomai Mai, bueno, Hoy así... viene salseante, sí. ¿no? Espera, voy a abrir esto que el nuestro Jomai Mai de hoy se hace con una eh, sustancia. Tenemos una sustancia increíble. Yo no creo sé que es que qué es más sencillo. Lleva gas, ¿eh? La lata es muy bonita. Y sale humo. ¿Qué es que lo voy a preparar? Me a ir sirviendo sale humo sale humo a a han echado estaba cerrado Como... vale venga voy a empezar <laughs> la están enfocando en el podcast. yo nunca ay Minnesota nunca he estado vale en Minnesota ¿Es ese tipo en Minnesota. De persona. Eh, voy a empezar ya va yo nunca he recaído en un ex hombre vamos vaya que sí tú sí Sara y la yo, otra también muchas sí. veces muchas veces con la misma persona sí es Rosa ¿Qué es esto? Huele a medicina. Huele muy bien. ¿Tú, Paula? Sí, sí. Han bebido las dos, no quieren no? hacer más comentarios. No. Huele a chuche de red. O sea, como si hubiesen hecho esta... esta cosa chuchos. está buena. Mm. Eh. O sea, es que decían que la Monster estaba hecha con semen de tomate. No es Monster, es otra marca. Está es malísimo. Monster. Pero bueno, da igual. Es que lleva guayaba. <laughs> Yo nunca Yo he estado... mucho guayaba. Madre mía. Yo nunca he estado en una relación a tres sin saber que era una relación a tres. Hostia, Marina. <laughs> Bebo, que... bebo, bebo, bebo. Ah, vale, vale. Es que mi novia Yo me podría... tiene vetada. No me deja hablar. Que no, no me deja. Que dice que su madre ve el podcast. No pasa nada, las tres hemos bebido. Ya está, no vamos a explicitar sí, más, No vamos a entrar en detalle. Pero si me dais dos likes, lo cuento en este podcast. <laughs> pero si me dais dinero, ¿qué más? Lo cuento todo. Yo nunca he pensado, pero ¿cómo he podido estar con esta persona? Que voy a beber. Sí, Marina y yo estamos viviendo y Paula se lo está pensando. No, no, en verdad no, ¿eh? Lo estás haciendo porque tienes contactos en común. Que te conozco. Sí, lo que no, viendo. que no, que no, de verdad, de verdad. Bueno. Porque, mira, no voy a entrar. No, no entremos. Yo no nunca he, con... he seguido con alguien por pena. Uy, no. Salir con alguien por pena. En todo caso lo habrán hecho conmigo, pero yo no. No, no. Yo, no. o sea, se salir con alguien por pena, no. Pero seguir ahí un poco por pena, no de la persona, sino como de la relación o no de la nostalgia, está... Pero sí. una cita, así, ah, y tal, eso, o sea, en plan... No, en plan, llevo tres años con esta persona, pff, yeah. mmm, qué pena dejarlo, pues sí. ¿Y no lo habéis, o sea, habéis aguantado una relación por pereza, de romper? Hombre, pereza no, Uff, del palo, buah, ahora tengo que gestionar una ruptura, bueno, aunque, es, uf. Que, es que mucha gente está, o sea... A ver, los, adultos, hmm. los boomers no están porque están enamorados, no están porque están por pereza. La pereza a divorciarse. Hombre, es un movidón, es mucho final, dinero no. y no hay dinero para vivir en un piso solo. No, antes de moverme de la casa, aguanto. Y mira, hay que hacer compañía. Ay, yo nunca he cortado con un amigo o amiga. Sí. Yo no he sí. cortado, pero a mí sí me han dejado como amiga. Mm. Y estaba pensando, porque el otro día es que me lo dijo mi pareja y yo me quedé así, a ver qué opináis. Yo tengo la mejor amiga en el pueblo. Verás. Y me regaló un libro como muy tocho de 200 páginas de fotos nuestras. Muy, muy... Ah, vale. Estaba pensando en un libro muy tocho de 200 páginas, ella. Y... La Biblia. No, no, que eran todas fotos de ella y yo. Y éramos vale. un grupo, ¿eh? pero solo éramos ella y yo en las fotos. Sí. Y dejamos de estar amigas porque eh, me dijo que, que no le gustaba que yo dijera a mis padres que yo estaba con mi amiga cuando en realidad estaba con mi pareja que tenía celos dices en plan que y mi pareja dijo que tal vez está enamorada ay a ver no lo sé tú dejarías yo a tu creo amiga? que de joven, o sea como cuanto más minutos? pequeño eres más confundes o sea que a lo mejor sí que estaba enamorada pero no sabía diferenciar porque calle sus y sentimientos. poche también se hacían libritos de estos ¿eh? O sea, ah, es que ah, es las calle dos y poche. Ah. sí las dos chicas pues no lo pues sé. Porque... En mm. Habría lo que dejo. preguntarle, ¿Eh, siguiente invitado de este podcast. ¡Vas a ser tú! <laughs> que venga esta chiquilla y nos lo comente. Eh, yo nunca he odiado, pero odiado nivel no puedo, a un grupo de música por culpa de mi ex o cantante o. Yo mm. sí. ¿A quién es? No voy a decir el grupo de música porque entonces se va a saber. Es que se va a saber. Pero di, di la temática: Indie. Uf, Marina, ¿cómo puedes hacer el Indie? No, no, no he odiado no el Indie. Eh, un grupo de música, No, el grupo. No voy a, no voy a Es hacer un micrófono. O sea, además tengo un problema porque tenía un amigo que era su grupo favorito y todo el rato lo ponía y entonces era como, por favor. Pero yo lloraba cada... O sea, lo escuchaba sí, lloraba. lo a mí, a mí odiar no, pero sí que es cierto que durante un tiempo no puedes como escuchar, leer, ver cosas que, te que lo asocias con tu expareja porque es como, por favor. Entonces sí, pero odiar no, luego con el tiempo lo puedes volver a escuchar y da mucho placer ver que ya puedes hacer eso. Aunque luego en realidad tampoco te, grupa, te gusta ese grupo porque te gusta. Un Obviamente poco. lo hacías claro. por. Eh, sí. bueno. Pues dicho esto, hay que ir cerrando. Vale, hago una última. Venga, va. Sí. Yo nunca he hecho un glow up después de una ruptura. Venga, hablemos de esto. Yo he hecho un inglow up, o pues sea, esto es muy heavy. <laughs> Aquí nos acaba el podcast. Danos media hora más. <laughs> oh, no, no. O sea, en TikTok, ¿vale? Ahora la sí. gente hay un tren de que ¿Cómo te dolió tanto? que... O sea, ¿cuánto te dolió? Sí, tú si te dejara. Vas, tú puedes, sí. Y estas personas hacen un vídeo en el que aparecen como estaban antes con la pareja, tapan cámara, destapan cámara y aparecen ahí unas personas del... diferentes, es bajadas, su hermana. del mismísimo Olimpo, o sea, preciosas. Yo me miro al espejo y digo, ¿qué ha pasado? Porque yo es que No, no te pasa, no. Inglow up, inglow up, o sea, de verdad que sí. A glow ver. down. Glow down. No. Claro. Yo no considero que haya hecho ningún glow up. O sea, yo creo que también me salté como esa parte. A mí me encantaría la peluquería. Pero ya está. Mm. Vas a peluquería, te haces dos mechas y... Eso dices... también. Sí, lo soy otra, soy otra. Cuando, cuando, cuando la gente te dice ¡Ay, tías, es que tú has llevado muchos peinados! Y dices... Y tú, bueno, es que no <laughs> estoy muy mía. bien de la cabeza. <laughs> Efectivamente. Pues bueno, hay que cerrar esto. Amiguitas, ¿qué viene a encontrarnos aquí? Ah, bueno, y otra cosa, solo un tip. Un último tip, perdón. Cuando una amiga lo ha dejado... Nunca decir, ya, es que qué irresponsable emocionalmente era. Nunca, o nunca decir, es que es tan mal novio, pero es buena gente. No, no. O sea, no. No, no. Es mal todo. Es Punto. mal todo, sí. Si sí, hay ya que está. criticar a Rajal. Sí. era un hijo de puta, ya está. O sea, no no vayamos a bueno, pero es buen chico. No, no, eso ya después, cuando ya Exacto. se haya superado. Que eso me daba mucha rabia. Vale, fin. Pues nada, eh, momento de agradecimientos, Pablo. Sí, bueno, nada. Primero quiero decir que mucho ánimo a la gente que lo haya dejado con una pareja, con los amigos. También desde aquí un saludo a, los, a las direcciones cuando lo dejaron ah, cuando sí. y se separaron y a todos nuestros ex que han proporcionado han proporcionado el contenido de hoy, ¿no? Sí, muchas muchas gracias. gracias. Queremos. No. ¿O no? No. ¿Por qué? Bueno, no sé, por el amor que tuviste, ¿no? Ah, bueno, esto, sí. esto se hace un clip y se lo envías. <laughs> eh, y nada, pues muchas gracias a BGN Radio Hub por darnos un espacio donde grabar a Carlos por ser nuestro productor. Menos mal que está aquí, porque si no, cometiendo ilegalidades. Eh, a David, hombre, David, si es que yo me sento! Yo me voy a tatuar el nombre de David. <laughs> y hasta la otra. <laughs> muchas gracias a David por ser nuestro técnico hoy. Y a Ma... Perdón, los, los mocos, los mocos. Se poli Dejadme hablar. A Marina por estar aquí, a Sara también por estar otro día más. Y nada. <laughs> Qué oficial todo. Venga, vamos a cerrar ya. Sí, con que eso. sí que... que darnos muchos likes, ¿vale? Y estamos los lunes en YouTube y en... Y los Spotify, miércoles en Spotify. Adiós. Adiós.